Sí, muy buenas tardes. Y bueno, vine a hacerla un poco para buscar donaciones, a ver qué nos pueden donar. Para asunto, no tenemos, yo especialmente no tengo la mercadería ya para el lunes que viene: al fideo, azúcar, arroz, aceite, harina, lo que nos falta especialmente para hacer las cosas para los chicos. Y no me quedaba opción para salir a la calle para buscar ayuda. Claro. Están en Alto Comedero, un lugar muy alejado, quizás por ahí para la gente les es de difícil acceso, por eso es mejor venir acá. Sí, hemos venido acá para ver si podemos que nos donen, nos ayuden, nos traten de colaborar a la gente con lo poquito que tengan ellos a su alcance, para poder sacar adelante el merendero y a los niños también, para poder Claro. ayudarlos. ¿Cuántos chicos tenés en la actualidad? Y ahora seguimos con 250 chicos nomás, así que ahí nomás nos estamos manteniendo, así que si no, muchos chicos no se No se puede puede. ayudar a todos. ¿Y cuántas veces les estás dando en la semana la Y merienda? 2 veces a la semana, los días lunes y miércoles, le damos la merienda a partir de las Bueno, 6 de la más no se tarde. puede. No se puede darlo más porque no nos llega más mercadería. No nos llega. Sí. Alicia, ¿y en tu caso? En mi caso también yo pido donaciones para el comedor Jorgito Pulmón, por ejemplo, verdura, carne, mercadería, como ser aceite, fideo, arroz, todo lo que es necesario. Y ahora también estaba en campaña de, digamos, para los abrigos para los niños, zapatos, zapatillas, todos estamos buscando porque en Alto Comedero está muy en crisis la gente. Claro. Aquí ¿En hay qué más, parte de Alto Comedero en la está Jorgito? 150 Ah, estadios, también en el los mismo lugar. 150 estadios, remanente 2. Bien. Ahí estamos nosotros, pero nosotros necesitamos mucho la ayuda de todos. ¿Y cuántos chicos asisten a este comedor? Yo tengo chicos, 100 chicos, 30 mamás, 6 abuelos y 7, 4 chiquitos discapacitados. Tenemos. ¿Y ayuda por parte del Estado reciben o nada? Bueno, yo la ministra sí me ayuda un poco, Redondé, sí, pero más. no, no No me alcanza. falta, nos falta más, porque bueno, ¿En qué se ella. traduce este poco? Porque muchos comedores por ahí nos decían, nos traen un cajón de pera y esto prácticamente no alcanza para nada. Claro, no, ella nos trae, por ejemplo, un poco de aceite, un poco de fideo y puré de tomate y no, tiene, para nosotros no hace falta la verdura, la carne, el azúcar, todo no hace falta. Claro. Pero. Bueno, llegamos acá y había como una especie de discusión con un señor. Ustedes dicen, vinieron acá a hacer, bueno, extensivo este pedido de ayuda y los militantes que están con la campaña, antes venían a este lugar y les estaban reclamando el lugar. Sí, me estaban reclamando, pero como yo tenía una orden de para estar acá todo el día y el señor me seguía peleando, pero De no. todas maneras, es un espacio público y no es de propiedad de ningún partido Claro, político. sí, eso es verdad, pero viste, el hombre cuando se pone a pelear con las mujeres, pone. Bien. Bueno, Graciela, una vez más entonces para que todos puedan colaborar, aquí están recibiendo no solamente mercadería, por ahí también dinero a voluntad de la gente. Sí, a voluntad, lo que tengan alcance, pueden hacer casa y llegar, vamos a estar hoy día hasta las 9 de la noche. Y después, que quiera hacer casa, bueno, que se acerquen al merendero, Alto Comedero, en las 150 hectáreas, remanente 1 a P6, lote 15.